Buenos días a todo el mundo. Aquí estamos en el Papers, Please, en Mapachando, con la inestimable compañía de Laurel. Hola, soy yo, y él es él. El, es el, el Fangor. Eso, el Fangor. ¿Deberíamos decir primero Mapachando o primero, pepe, primero el nombre del juego? Es un misterio. Mira, da igual, lo importante es, jugamos a jueguitos todos los jueves y todos los domingos. Cuando digo jugamos, quiero decir, la mayor parte de las veces juega Elf, El Fangor, el semidueño del canal. Y yo comento barra critico, así que estoy plenamente dispuesta a cumplir mis funciones. Vamos a seguir con la historia en la que estaban ocurriendo cosas. Seguimos con las familias, los familiares vivos. Pues bueno. Bueno, sí, eso, para ellos sobre todo. Ah, es verdad que estábamos con el avance histórico para la cirugía medular que nadie se vio venir ¿No? en plan D. ¡Somos Ascocha! Lo que hacemos es ser grises y tener un montón de problemas con la gente que cruza la frontera. Por cierto, hemos avanzado en turbocirugía neonuclear. Hola, ¿qué? ¿Cómo? 7 de diciembre de 1982. Bueno, aquí tenemos la búsqueda y captura de hoy. Oye, es verdad, que tengo que buscar los apuntes. ¿Dónde están mis apuntes? Mierda, no puedo jugar a este juego sin apuntes. Ah, ah. Yo tampoco puedo jugar sin tus apuntes. Vale, no pasa nada, no pasa nada, los he encontrado. Los he encontrado y los tengo por aquí, clasificados por colores. Ah, los tengo, los tengo, los tengo. Igual lo bueno de las pestañitas ¿no? Todo bien, ¿Todo correcto. Vale, voy a, a asustarse. Esto un poco así, está aquí para que se vea. Solo nos queda una tarjeta de ingenieros. Solo puede venir un ingeniero más a este país. Pues no nos han dado ni un centimillo. ¿No? O sea que algo estamos haciendo mal. Bueno, igual cuando las damos todas. Venga, ahí vamos ¡Primero de la cola! Su papel sí, eh, viene, viene de paso ¿Duración? Par de semanas, bien uh, Petit watch Esto está bien No está caducado La Adel. foto no se parece mucho, ¿no? ¿O sí? Uh, pues... pues uh... Un poco más, Sí, no, o sea, si es adelgazado, vamos a esperar este, Peño. pues no, porque pone 90 kilos, 90 kilos, no sé, discrepancia detectada. Pues venga, usted no se parece a la persona de la foto, eh. Vale, pues vamos a tomar No sé sí qué, explicarte, soy yo, Tenga. soy yo, persona, yo, no querrá que le haga un dibujo pintando con los dedos. Ya, que va de tienda hasta los codos, dice, bueno, bueno. Bueno, señor. A ver. Señor, señor. ¿Por qué lo intentan? Es como. Porque imagínate que cuela. Conseguirían entrar en Ascocha, que es aparentemente el sueño de todo criminal. Sus de claro, no coinciden. Mire, señor, si usted no huye, yo no puedo hacer más. Me gusta mucho este doble rasero raro que tienes, <laughs> por el cual, si se intentan colar con un puto pasaporte falso, es como en plan de vamos a darles una oportunidad de explicarse, pero si se intentan colar con una foto que no es, es como ¡Mmm, ¡a la cárcel! ¡Otia! ¡Muerte a Ascocha! Um, ¿Guardia? 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 Hombre, yo creo que eso lo tienes que coger y poner sobre tu mesa. ¿Qué, eh, ¿qué está pasando aquí? Ah, vaya, pura mierda, amateur. ¿Evacuamos? Con um. esta tontería, ¿qué va? Desactívala y ya, abre la tapa. Claro, ¡ey, nuevo trabajo! Desactivador de bombas. Pues, claro, como tenemos todos los trabajos. Y mientras, el, 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 el día va corriendo, vaya, ¿eh? Vaya terroristas de mierda, no le han puesto ni monitor. ¿Por qué estoy haciendo yo esto, desgraciado? Es la bomba más cutre que jamás he visto. La ha fabricado alguien muy corky. Solo tienes que cortar los cables en orden. ¿Y ¿No? ¿Qué? Bueno, vale, perdón, perdón. He visto que está... ¡Asunto resuelto! ¡A trabajar! Eh... Bueno, pues nada. ¿No tengo. vas a leer la conversación? No pasa nada, ya hablo yo. Asunto resuelto a trabajar. Oye, ¿no deberíamos cerrar la aduana? ¿Qué coño? Tengo que trabajar y además, yo que sé, dame la bomba que la voy a vender. Somos todos pobres y además no podemos permitirnos parar por una mierda como explotar todos. Eh, sí, lo que pasa es que cuando has dicho eso, a mí ya me ve desaparecido y no tenía muy claro qué estaba ocurriendo. Claro, claro, claro. Tú es, pones excusas estancia para dos que días. no te haga una OPA hostil y me quede con el 25% extra del canal. Tomás Dabok. A ver, bueno, yo creo que aquí bueno. el problema es que sexo, hombre. Sí. Sí. El 22 de luz. Vale, bueno, no está claro. Pues sí. Pues sí. Pues sí. Pues sí. Oiga. Oiga. Aquí dice que usted es varón. El pasaporte es correcto. Bueno, pues... Le escaneamos, supongo. Vamos a hacer el ciseterismo. Yeah. Póngase de cara al escaneo. Hacía mucho que no escaneábamos a nadie. Por eso que, eh, nos no. que nos preguntaron por qué en el menú hay una cosa sobre desnudos. Pues es por esto. Mm. Bueno, pues nada. Pues bueno, pues ah, pues Venga. hemos hecho el ciseterismo. Ya. No, había, había que confirmar si este juego tenía estas cosas o no. Y mira, oye. Que lo comentamos como en el primer capítulo o el segundo, y mira, pues nos han, nos han metido bla. Eh, no, pero a mí no me... El pelo liso, puta madre. 172. Sí, ¿por qué no? 72, venga. La huella, ¿vale? Eh, en principio está todo, ¿no? Pues venga. Me gusta muchísimo que tienes que darle como 80 millones de papeles, uno detrás de otro. un papel, otro papel, otro papel, otro papel. La, 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 el escáner se ha ido corriendo. Sí, el te lo has guardado. Yo no, yo no he tocado nada. vídeos. Eh? Oh, no Motivo el viaje. Hombre, no hay género. Venga, posté. Espera, 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 no le des no. ¿Qué? Primero asegurémonos de qué pasa, porque era nuestra última tarjeta. Bueno, pues... ¿Y si ahora le tienes que decir que no? Pues le digo que sí. <laughs> Señor de la Coñita Dulce, Elis Bofoeki. ¿Cómo es la descripción sin gafas? Eso no es una descripción, es una antidescripción. Sí, tampoco tiene cuernos. <laughs> que sepamos. Igual hay que preguntarle a su pareja. Uh, Bofoeki, Elis. Uh -huh. e Eso es discriminatorio contra los tiflings, que sepas. Trabajo dos meses. Pero no tiene cuernos, no los tiene. <laughs> ah, pues está todo correcto ingeniero, esto está correcto, pues nos vamos, venga, venga, vaya donde le he dicho que en principio me van a pagar o algo, creo. Me dijeron que me iban a pagar, o lo estoy haciendo por, el, por, por porque sí. No lo sé, estamos, estamos... mirando a los criminales. No. <laughs> no para nada. qué fuerte. No ha venido un ascocho para entrar en ascocha, cosa que no pasa nunca. <laughs> Porque están todos dentro y no les dejan salir. <laughs> si no, no habría nadie ahí. Rora Lenovich. Esto correcto. Señor, Paradizna está en archocha, asumo. 7784, uh -huh. 85 kilos, 178. sé, sí, cuando se levanta. Uh, yo no veo <laughs> ningún Si salta un poco. Yo no veo ningún problema, así que... Este sí. va a explotar fijo. Sí, si peta fijo. que este si peta. Pete. Venga, Gloria. Gloria, Gloria, Escucha. Siguiente. Gloria, Gloria. Hombre. Hostia, qué susto, señor. Venga, estos. Los documentos en clave. Ah, pues igual no hemos dejado pasar al segundo pavo. Igual sí, si no Ente. lo sé. Tú dale las cosas estas. No, sí, quería esto. Pues venga. Ah, pues más, más mierdas. A ver, hoy oh Dios. Lee rápido, devuelvo el seguro. Permitida la entrada a un solo agente. Ayuda necesaria para la supervivencia. La orden tiene el mismo papel hoy que al nacer Archocha. Tras el fin de tiranía, nuevamente hibernaremos. Claro, que básicamente ah, que hacen el terrorismo, pero solo mientras haga falta hacer el terrorismo. Luego sí, dejan de hacer el terrorismo. Aquí pone permitido la entrada a un solo agente. Quiere decir que solo hemos dejado entrar a uno de los dos agentes. Sí, y al otro lo rechazamos, aparentemente. Pues, Me perdón. cachis, Stephanie Grady. Pues. It was a mistake. Like anime. Este señor tampoco. Todo es a criminal. mistake. motivo el viaje. Va ah. a quedarse aquí, barba. Este, señor, barba. señor. Ah, inmigración para siempre, vale. Pues. Esto está activo. Etan tan es. es un poquito alto, ¿eh? Déjame que te diga. 160 Vale, sí Señor Señor Señor, baje la altura no concuerda con la Porque del se... documento Señor, quítese los tacones Por favor, déjeme pasar Es no es una respuesta adecuada o Otro que va de tinta hasta los codos Venga, ya. ahora sí que estamos mirando las huellas Ni uno, eh ni uno, ni uno, ni una y ni, ni una. Pues nada, señor, o lo sea, sentimos. El del medio, no se puede sí. En... El del medio, curiosamente, sí. Porque ah, el dedo pues del medio sí. es igual. Pues coincide un dedo. Igual se lo cortó a la persona a la que estaba. <laughs> es súper raro. <laughs> y se lo puso. No le voy a la clase, que las no coinciden. Pues... No, no le detengas, no le detengas, ¿No? recházale y ya está, que eres un bruto, déjale. Oye, ¿por qué cuando Mira. yo me negaba tú decías que detuviéramos y cuando yo detengo te... les tengo que decir que, <laughs> que es este doble rasero? Y te ha, te, se te ha soltado el dedo de detener y estás ahí, ala, ala, al detencimiento. No, no, que yo rechazo, y porque no estás deteniendo? Yo detengo, pero porque no estás rechazando. <laughs> ¿Qué, ¿Quién es usted? <laughs> La cochas está entre su país y su destino. Está si entre dos no tierras. Destino, pues... Sí, efectivamente. Pelo descuidado. Tu puta madre desgraciado. El gremlin que describe, El gremlin <laughs> que describe es la peor persona ever. A ver, Julio. Sabo. ¿lo que tú digas, Julio. Sabo. El número es correcto. 22 del 12, correcto. Pues yo creo que es correcto. No, esto no, este. este. Pues venga, y si esto explota, pues que explote. Uy, se ha ido todo el mundo. Se, se ha pasado, se ha pasado sí, la voy. hora muy fuerte. Ya no es hora de explotar, señor Julio Sabo. ¿Cómo el peso? ¿No he mirado el peso? Admisión de posible traficante que llevaba. Le teníamos que haber escaneado porque llevaba gominolas clapadas a la espalda. Pero juraría que he mirado el peso. Yo no me he dado cuenta mucho, la verdad. Estaba pensando en canciones. Eh, bueno, pues igual no, pero, bueno, vale. Bueno, estamos ahorrando gracias a la subvención. Calla, calla, calla que se te dará cuenta, escocha, y nos pondrá un impuesto al respirar. Ugna Ministerial por empleados competentes, se requieren guardas y soldados cualificados, consolidación y reasignación en la frontera, espectáculos, deportes, vamos a empezar a contratar gente, cosa que no hemos hecho desde que nació lo que es el país de Ascocha. Bueno, aquí pones reasignación, ¿esto significa que me van a devolver el trabajo que tenía antes, me van a sacar de aquí que me han puesto por lotería y no estoy cualificado para nada? Bueno, pero bueno, ahora mismo eres la persona más cualificada de Ascocha. 8 de diciembre del ah. 82. Eso, también sí. que la fecha... Uy, coño, qué está pasando! ¡Ah! ¡Una llave! ¿Qué hace una llave ahí? El goblin me la ha da. dado. Esto, ¿esto lo tienes que leer tú. Vale. Inspector, ¡Ah! el Ministerio de Justicia se ha hecho cargo de la Guardia Exterior. Ok. A partir de hoy, usted será responsable. de neutralizar cualquier transgresión. Estamos un día más cerca de que te pidan que hagas el desayuno para todos los guardias. Un día más cerca. Cada día un poquito más. Se le ha facilitado una llave que le permitirá acceder a un rifle de dardos neutralizantes cuando suene la. cuando suene la alarma. Todo bien, todo bien. Compensación. Se le otorgará una compensación económica por cada intruso que neutralice. Si dispara. Sin alcanzar. O sea que puedo fallar. Recibirá una compensación menor. What qué? O sea, que si huyen. Que si huyen, pero fallo el tiro, recibo dinero igualmente. Pues hombre, porque has disparado. Apu, bueno, bueno, esto va a ser divertido. Para <laughs> quedar las paredes llenas de dardos. Pero no por cada tiro, por cada persona. Ya, ya, pero lo que quiero decir es que cada vez que lo haga, yo te aviso ya. Voy a poner detener a alguien y va a hacer ¡Uy, uy, que me detienen! Yo, Disparar al cielo. Denme el dinero. <laughs> Protocolo de uso de armas. Revisa el diagrama de adiestramiento de la siguiente página. En la cola. ¿Por qué no se abre? ¡Que ya es hora! Si suena la alarma, abra el panel de armamento con la llave, que asumo que saldrá en algún momento. Elija un arma, que en principio solo hay una. Apunte y dispara, actúe con presteza. Solo hay una ahora. <laughs> Hostia. Ah, ayer no se nos coló ningún criminal, ¿o sí? No, que yo sepa. Cosa <laughs> más rara. Igual hemos estamos dejando entrar a todos los criminales y a ninguno de ZIC. ¿Por qué somos así? Almas libres. <laughs> Hacemos lo que queremos. Oye, ¿no habrá una mejora que sea mesa un poquito más grande? <laughs> es un poco. A ver. Primero la cola, señor guardia. Salga de... No, que... pero que me que... Ah. ah, que me va a dar dinero. Por cierto, pesa 83 kilos. Has detenido cuatro personas, tu parte de las denuncias de las piezas de la bomba. Se llevan este puerto, este puesto de vigilancia a la cárcel. Las gratificaciones se mantienen, así que ya no vendré más a verte, a partir de dejar el dinero en tu casa cada dos noches. Ah, o sea, que si, o sea yo, que, que si yo detengo gente, le pagan a él. Que te han dejado. O sea, vamos, esto es el muy hermoso. Te han dejado sin guardias. La noticia del periódico es, se buscan empleados competentes y la realidad es, tenemos un empleado, vamos a ver cuántos empleos le podemos calzar en una sola, en una sola visita. Pero yo digo, en serio, si yo capturo a alguien, él ganará dinero y me dará una parte. Sin estar aquí. Motivo del viaje. De turismo y estará aquí 12 semanas y la foto no se parece a una tres putísima mierda. Hostia, ni, ni, ni de palo, ¿eh? O sea, señor, este no es su pasaporte. Discrepancia. Su aspecto físico ha cambiado. Los años no pasan en balde, sí, claro, Claro, no ni los años, ni la cirugía estética, ni cura de las dos cosas. A ver. Dios, es que ni uno, ¿eh? Es que ni uno. Ni una, ni una, ni uno. Es tremendo, es tremendo. Que, que, yo... que no, ¿eh? Oye, No, esto no. Espera, que yo he escondido la, la llave. <laughs> Vamos a dejarla a mano. Claro, claro, pero si ahora te, te vienen a atacar, a hacer el terrorismo y tienes que Los ir avanzando por eso. Te saldría más a cuenta que el pobre. Eh. Un ¿Qué, qué, qué? momento, te... por favor, ¿qué está pasando? Ah, que le han. Entonces le han detenido. Sí, o sea, eso. O sea, lo es... de la llave es solo cuando me dejan una bomba, entiendo. Creo que cuando te dejan una bomba o cuando ves a una persona en que va a petar o algo así. Ah, o sea, no con cualquiera que me dé problemas. No lo sé, no lo sé, no lo sé. Yo, yo asumía que, que se habían ido todos y si yo le daba a detener tenía que detenerle yo. Es lo que había entendido. No te lo dejé. Yo esperaba de corazón, pelo rizado. Pues muy rizado yo no lo veo. No. Estaré aquí un par de semanas. datos eh... coincidentes, pues ok. Yo, yo esperaba que el Gremlin te diera la llave con su manita desde debajo de la mesa, ¿sabes? Te hiciera Flip, toma. Eh, no, hombre, esto está bien. Pelo rizado, consideran que bien. 79 uh -huh. kilos, asumimos que bien. Está caducadísimo. No sabemos cómo lo ha hecho. No sabemos cómo lo ha hecho, pero está muy caducado la descripción. Esa. Hostia, sí, está de antes que se pusieran las tarjetas de entidad. Está, es muy hermoso. No sé cómo lo han hecho, <laughs> tiene mérito, pero, pero lo han hecho, lo han hecho. ¿Cómo que sin correlación? Porque esto no es, es los documentos que tienen que estar en regla. <laughs> no puede entrar con un documento que ha tocado. No he podido venir antes, sí, Melia o la troca. Muchísimo, si, si esa es su pero. excusa, señor. <laughs> Me he liado que tengo el documento de antes que existiera el documento. Papeles. Bueno. Hablando de. Ah, vengo por razones de salud. Me falta documentación, así lo he puesto directamente. La operación que necesito es ilegal en Coleche y además no me fío de sus médicos. Solo se encuentran buenos cirujanos en Ascocha. Sí, mis cojones. Pues. De niego, ¿no? O sea. Es... Lo que tú quieras, yo no ni entro ni salgo. Me lo esperaba. No me queda mucho tiempo de vida, pero a usted le da igual. Uy, que esté peta. Espero que nunca se encuentre en mi lugar. Ah, pues no, no peta. Señor, pero lleves el dinero. Señor, que no he aceptado el soborno. Bueno, joder, pues... Oiga, que yo lo siento mucho, pero señor, que me puede estar contando una milonga. Que yo no sé cómo están los medios. Ah, bueno, espera, igual por eso han dicho lo de la cirugía. ¿Papeles? Vengo a ver a unos familiares. ¿Duración? Y estaré aquí 12 semanas Sobrepeso, Es que qué faltones son de verdad. Sí, y 14 días, ¿qué tal señora? 14 días. sustancia. Duración de sustancia. Me, me, me he liado la troca, cuando dije 12 quería decir 2, es que tengo problemas con las bueno, aquí, decenas y las aquí, unidades. hay. Lo, lo importante es que en el registro quede que usted ha dicho esto, si luego se queda dos meses es su problema. 179... 77 Perdona, kilos. Con 1,79 metros, pesando 77 kilos, no tienes sobrepeso. No me jodas, ¿qué es esto? ¿Que, que ¿Eres nutricionista ahora, Gremlin de Ascocha? ¡Qué huevos! ¡Qué tremendo! Pero no, ni de coña, sobrepeso a mis pelotas. Hombre, está usted estupenda, señora. Marche. O sea, por favor. Sí, aparte de eso, no veo ningún problema, así que... Ahí no, este. Venga, venga, venga. Por lo que decía es que igual el tema del. Nos han puesto la noticia de que la medicina mejora y luego ha venido el señor que necesitaba esa medicina mejorada. Mm. ¡He ¡Eh, vuelto! ¿A cuántos ingenieros ha conocido? Ah, bueno, tuyo. Ah. Que eran ingenieros civiles, no pérdida perdido tiempo. Busco ingenieros mecánicos, se lo dije. En fin, no pasa nada. El cuarto tipo es muy brillante. Gracias por la ayuda. Ponía algo de. O sea, todo era ingeniería, ¿no? No, no, no especificaba nada. Hay ingeniería, Uy. pero supongo que es una forma de no darte tanto dinero. Joder, pero me ha dado un montón. Y una medalla. Tengo una medalla. He dado, eh, la calefacción de un día. Elf. No, no <laughs> quiero que te motives, pero te ha dado eh, los radiadores de un día. Sigue siendo él, sigue pesando 88 kilos. ¿Por qué está tu peso en el, en, en el DNI? Uy, bueno. No sé. No lo sé, pero me parece profundamente suspicioso. Gloria... Victoria... No ha contestado, ¿eh? Mucho, mucho no opina de ascocha. No, no contesta nadie a mucho... lo de Gloria. Gloria, Gloria. Otra, na, otra na, chucha. Na, na, Gloria, 80, Gloria. 81, muy justico, pero bueno, ¿eh? Metro 81 y pesa 59 kilos, pero esta señora no es una señora. Esta señora es un papel. Si se pone de perfil, ¿no la ves? 18, 2, 49, caducidad... Está todo bien, ¿no? Pues parece. Igual la región está mal, pero no la tengo en los apuntes, así que nos tendremos que joder. Bueno, ¿y quizá el próximo día apuntamos eso. <laughs> no, bien, no ahora. Sí, yo tengo los apuntes que tengo. <laughs> ya podemos mejorarlo. Gloria. ¿verdad? Gloria. Cuidado que a ver si va a ser una, una terrorista de la vida. Vigila. Bueno, Demasiado que explote, fácil ha que, sido. Que explote, yo no tengo nada que hacer ahí. Papeles. Motivo del viaje. Quiere trabajar aquí. Tiene gafas, estará aquí medio año. Medio año, bien. Cuidado, que va uno, que va uno arriba, ay, arriba, corre. Ay, le da... Dado... Ah. Eh... Piñu... Piñiu... Bueno, si iba a explotar, igual sí que le dispara. Es que había entendido mal lo del, del disparar. No sé si iba a explotar. Igual iba simplemente a intentar colarse, pero bueno. Eh. Alquiler 30, calefacción 10. Que no quiero cambiar de casa. Hombre, pero espera, espera, espera. Igual, claro, que te cuesta 100 la mudanza clase 7. Bueno, igual, ahora que has tenido un montón de sobornos, soy. ¿Los sobornos? Has tenido uno. Has tenido como tres. No, 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 no. Soborno uno. El resto me ha dado dinero por enviarle gente. Que es distinto. Claro, 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 claro. Hay que distinguir soborno de comisioncita. Uh, gratificación por puntería. Bueno, he fallado un tiro, pero supongo que como le he dado, pues no pasa nada, ¿no? Creo que cuentan por terrorista, no por bala gasta. Uh, la subvención, bueno, todo bien. Todo bien, todo bien, todo bien. Y tenemos tres medallas. ¿Y no te quieres mudar a clase 7? No, quiero mudarme a clase 7 yo, que es más caro. Vale, 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 vale. Estoy bien. La frontera no es segura. La única persona que trabaja en la frontera de Gremlin augura futuros percances La Unión Federal cierra sus puertas al informador Antegrio. ¿Qué? Tenéis mucho trabajo. Deportes. ¿Y, ¿Y cómo que no es segura? ¿Hemos conseguido que el señor no explote? Es más seguro que antes. Bueno. Donde explotaban. 9 de, de diciembre del de 82. Hostia. Oye, este de verdad ¿qué quiere? Que no me toques el botón de la reja. Hola. tengo oído que eres de Mirsk. Yo me crié allí, pero llevo años sin ir. Sigue siendo un pueblo de mala muerte. Ajá, sí, bastante. Me llamo Sergiu, encantado de conocerte. Haré todo cuanto pueda para protegerte. ¿Por qué es esto tan sospechoso? Mm -hmm. Es, como, es muy raro esto que acaba de ocurrir. Y porque es de color verde. Nos ha una persona simpática. Ah, igual lo que pasa es que si, si dejamos que un terrorista vaya para allá, nos van a decir ha muerto tu mejor amigo. O algo así. Pues es una posibilidad, es una posibilidad que nos den un amigo para que muera. <laughs> que muera específicamente. Venga. Es, es muy gracioso porque somos el único agente de ascocha, tenemos como 224.523 trabajos y somos un poquito bipolares, un poquito. Porque lo mismo ayudamos a una persona a colarse que paramos a un terrorista que ayudamos a otro terrorista distinto a colarse. Vamos un poco así, según nos va llevando el viento. O sea, pelo alopaje. Fantástico. Caduca tarde. 181 de altura. Mira, ¿por qué no, 104 kilos. Pero este señor sobrepeso no, muy bien, Gremlin, muy bien. Coli, sí, sí, Gremlin tiene sus opiniones Colista y aparentemente distinto distintas sobre sobrepeso de los señores y de las señoras. Yo lo veo bien. Venga, para ti. Pórtese bien. Coño, ¿qué ha pasado? ¿Qué violación del protocolo? ¿Qué ha pasado? ¿Qué me ha dejado? Ha dado el motivo que no era y no nos hemos dado cuenta. Ah, porque no lo estábamos escuchando. Pero probablemente si le hubieras preguntado, oye, que aquí dice? Pues habría valido, pero como no lo pone. Le rápido valor al mensajero. ZIC no es responsable de los ataques en la frontera. Los responsables son grupos extremistas desconocidos. La orden quiere debilitar los centros de corrupción, no matar inocentes. Hoy llega la gente de ZIC. Objetivo, desenmascarar a los extremistas. Ah, que hoy llega el que nos falta. Pues bueno, ok. Uh, o sea, vamos a desenmascarar a los terroristas. Qué bien. Hoy. Hoy. Ah, vale, aquí está el... Hostia, la madre que me parió. ¿Qué, mm. ¿qué tengo que hacer con esto? Os, ¿O nos dais otro papel? Sí, porque no nos, no nos disteis... ¿Qué hacemos con... Entiendo. ¿Qué tengo que hacer? <laughs> bueno, no lo sé. Venga. Llamar al siguiente. Ya, pero... Que no puedo dejar pasar al siguiente si no me dan su nombre. Ya, ya, bueno, la vida a veces es muy complicada. Papeles. No tapes las caras de los criminaleses. Sí, sí, es muy difícil. Pues sí, complicate. ¿Cuánto te falta aquí? Dos meses? dos meses. vale, a ver. Eh, papeles. Ah, papeles. Dos meses por trabajo. de Kalen, mujer. Los ah, sellos están bien, la cara está bien. No sé, Esto en alguna... ¿Parte o algo? Es que no es. Ah, sí, hay que alinearlo con los puntitos del sello, mira. Ah, cojones? Y entonces... Saldrá algo, asumo. Igual aquí pone F y algo. A ah, E, Z i C. O sea, cuando tengamos aquí una E, aquí una I y aquí una C... Tiene sentido. Eh, ¿Dónde está? Eh, no consigo. Pues, venga, fuera. Uh, sí, señora, esto, cae. Tiene usted gafas también. 55, 173. Bueno, señora, quítese el gorro. <laughs> Perdón, y todo. las gafas. No, las gafas no, que en la descripción pone gafas. Venga. ¿Qué, coño? pero en el pasaporte se supone que no, pues no sé. Eh, A loca. El mío no. está O sea, lo que no puedes llevar las gafas es el que te pasa. ¡Labriel! Perdón. Oh, en la ciudad ni un poco, perdón, es verdad que esto es algo que tengo que hacer. Yo no lo he hecho, porque estaba muy ocupada pensando en mis movidas. Pienso quedarme tres meses. Ha hecho turismo Irina Maracanova. Pues bien, el número es el correcto. O sea, el número es válido, vale. Uh, pelo corto porque... alta, ¿no? Uh... Igual no. Me parece a mí muy alta para 174, pero bueno, yo qué sé, igual sí. Es que ya no sé cómo contar el pelo. Mira, lo, lo voy a mirar, porque si no pasa nada, pues me dice datos coincidentes, así que. Pues ya está. Pues esto es pues correcto. O, ¿Mira un momento las caritas de los criminales? Eh, no, no, no parece. No. no parece. ¿Y no es tampoco la persona de Ethic? Pues mm, 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 mm. Bueno, honestamente da igual, o sea, si la vamos a aceptar no hace falta que revisemos si es de Ethic, porque no. la vamos a aceptar. Ya, yeah, pero tengo curiosidad porque así no tenemos que hacerlo más. Mm. <laughs> También. Venga, 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 córtese bien. Adiós. Papel. ¿Motivo del viaje? De la Unión Federal. Buah, hacía muchísimo que no veíamos una persona de la Unión Federal. ¿Duración de sustancia? Me quedaré un par de semanas, correcto. <laughs> y aquí, Rita. Menos correcto. Cabeza pequeña. ¿Pero qué.? Co <laughs> A ver. Pequeña es. La cabeza es pequeña. Esto es verdad. Ya, bien. No es. Uno de estos. Venga Venga Coja Coge no flote Hala al moño Papeles la, la, la. Oh, pues, ¿Qué tremendo es moño ah, Sí coño, ¿Cuál es el de Carnet internacional de prensa Estoy subiendo un informe sobre las condiciones de vida en ascocha Duración Y estaré aquí hasta que me salga del Chorimoleker. Um, no te no. han dicho a ti nada de que puedas dejar entrar a pone mm. permiso de entrada para los extranjeros No está pues no, no. puede usted tener un carnet internacional de prensa que a nosotros en las cochas no nos aceptan. Discrepancia. Carece usted de los documentos necesarios? Pues sí, soy periodista y le he dado mi carnet de prensa. A mí no me han dicho nada de esto, así que al menos por hoy... Bueno, espera. ¿Esta identidad para extranjeros? ¿Permiso de trabajo para extranjeros? Ah, espera. Uh, no, no. No es. Pues... ¿Permiso de trabajo para extranjeros? Un uh, servicio de trabajo para que, trabajadores Que lo pida, dices Sí, sí, sí mira, Si vienes mira. a prensa y vas a trabajar Datos coincidentes ¿Eh? Ok Vale, no he entendido, pero ok uh... Que como no viene a trabajar Pues, pues no lo considera ¿Qué, qué Eso Es un poco confuso yo le diría que no. ¿Eh? Y mañana que venga el Gremlin y diga: Ay, si tienes un cabinet de prensa, sí que tienes que dejar pasar. Ah, pues a ver, le he dejado ¡Ay, dar las instrucciones claras al. Pues ya tarde, ya mal. Pasa. Me, me he equivocado. Bueno, pues te... otra pasa? amonestación para hoy. Mira, desgraciada. Ese estudio del inspector más lento que jamás he visto. No me extraña que ascocha, esté así de jodida. Ahí, muy bien, señora, con conciencia de clase. Falta todo. Y nos hemos comido una multa. Fantástico. Uy, qué bien. Papeles. Uy, una chochana. Señora, va usted para adentro porque él porque cree en la libertad de prensa. Porque si no, ¿de qué? Si no, ¿de qué, señora? Uy, me hubiera aprendido muchísimo. Porque me he equivocado, ciento um, 2 del 11, 38, 184, 73 kilos. Pues en principio está bien. Si sí, voz en field de está Gremlin, aquí. Pues está aquí. Y de Gremlin Oriental. La cocha, gremlin, oriental y gremlin, o no. sí, correcto. correcto. Pues ah, es una mujer y tal y tal. ¡Gloria! Papeles. Sus papeles, bueno, por pero, favor. Pero vamos a ver, a ver efic hostia muy claramente sí, sí. bueno pues, pues no vamos a tener que comer multa porque no. esta persona estará mal por alguna cosa sí bueno voy a ver que igual tiene el papel igual tiene el papel no lo creo pero igual tiene el papel discrepancia necesito un documento de hecho bueno bueno pues nada escucha antes de que empezaran a darlos pues Venga, eh, pues adelante. muy bien pues no pasé por la embajada ni nada, no, no, eh. sí, por Ascocha y por la orden. Los demás no me creen, pero el hombre del traje rojo no es una amenaza. ¿Qué? Da igual, da igual, da igual, da igual, da igual, da igual, no me líe la cabeza, señor. Falta Dai. El pues día nada. de hoy será conocido como Multafest de Multest. <laughs> tu hijo cumplirá años de dentro de dos días, recibes un pequeño paquete. Eh... Uh... 20 pavos para mi hijo. Joder, pues bueno, pues vale. <laughs> pues ok. Como estás quemando los dineros, que ha decidido darte poquitos dineros. En plan, a ver si no los quema, porque es que madre mía. Coño, que llama mucho la atención. Imporia se queja. Mira, Imporia que te dé. Se queja de las restricciones al comercio. El agujero fronterizo de Gremlin. La debilidad de la aduana desvelada por un reportero de la Unión Federal. Que es la señora de la que dejamos pasar. ¿no? ¡Hija de la gran! No, no, señora, muy bien, conciencia de clase 10 sobre 10. Usted ataque a la persona que está haciendo todos los trabajos de ascocha, no a la persona que es jefa de todo. No, usted ataque, muy bien, señora, conciencia de clase, excelente. 10 de diciembre del año que, que odio a los periodistas. La siguiente vez, señora. Espera in, usted, espera in, usted. Inspector. Si estuviera en mi mano hoy. Es porque es un blando? Inspector. El acoso por parte de la prensa internacional ha afectado a nuestro protocolo de inmigración. Toda denegación de entrada debe ir acompañada de un sello con la razón de tal denegación. La madre que los parió. Excelentísima idea. O sea que la periodista se habría metido conmigo, tanto se si le dejaba entrar como si no. Eh. Protocolo de denegación. Cuando inicie un interrogatorio, se habilitará el sello de razón de la denegación. Al denegar la entrada a un solicitante, sello el documento correspondiente con denegado la razón de tal denegación. En caso de que el solicitante aclare satisfactoriamente las discrepancias, se autorizará la aprobación, aunque el sello de razón de la negación seguirá habilitado. Por si me equivoco. Pues nada. Bueno, este. Pues nada, ponemos esto aquí. Las normas básicas. los... Ahora día un pasito más cerca de que te piden que hagas magdalenas. Oye, me, me han quitado el, el papel código del EFIC. Next. Ay, señor. Bueno, a ver, tenemos que rechazar a esta persona y poner un sello de por qué no. Ay, la rechazamos. coño, que teníamos que pausar para que apuntaras cosas. Bueno, ahí va. Ah, bueno. Se llama Amado Aji. Sí. Uh... Correcto. La foto. La foto es uno de los buscados anteriores, creo, pero bueno. La foto no coincide. No, Toda la que la foto no coincide, porque a este señor lo vamos a tener que rechazar porque es el tutorial. Mm. Su foto no se le parece. La foto no se le parece. Tomar huellas, bueno, vamos a hacerlo, pero no nos no. sentimos mucho señor, pero uh, no se va a hacer una puta razón. mierda. Um, pues pon, pon la, pon la razón. ¿Dónde? No, ¿Qué? no, te pon sella el, el visado. Sí. ¿Qué? Pon, sella el visado con la razón, sellalo, da igual, tú, tú tira, sella, bien la razón que sea persona de niega ¿The fuck? todo correcto ¿Qué? 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 encima me gusta mucho que los ha sellado uno encima del otro para que se lean bien sabes para que la persona pueda ver claramente denegado cuál es la razón es pues muy claro ese sello Madre. O sea, yo veo muy claramente en este sello que como razón para rechazarme las cochas me parece solidísimo. <laughs> Motivo de, Motivo Mira, de viaje, los se quedará unas pocas semanas. A ver, 30 del 12, esto está bien, el mes está bien. Uh, Tasha Derner está bien. Pelo corto, 66 kilos, 178. 21 al 12... Pero en principio bien, ¿no? Sí, San Marbero es en Antegria, así que en principio todo bien. No es ninguna de estas... No. Pues venga. Aprobado sin motivo. <laughs> Tendría que abrir el botón de entregar toda la documentación de golpe. ¡Sí! Está! Multa Fest. Multa Fest. Papeles. Multa, papeles, please. Bueno, empezamos <laughs> estupendamente. Bonita, Bonita bandera. bandera. Recuerda ese partido, estuvo súper guay. Uh, no, es. No, no eh, Ah, bueno, aquí. <laughs> ah, lo, lo de que me cambien, bueno, de acuerdo. No. Discapacidad. Necesito documento. Aquí está. Ah. Y por eso pregunto guarda. siempre. Por eso pregunto siempre. Pero es que esto tiene sentido. Porque si ya. le falta un documento, tiene sentido que te lo pueda dar. Lo que no tiene sentido es que si en el, en el DNI, o sea, perdón, en el pasaporte pone. Eh, vengo de la ciudad del caramelo que está en Ascocha, y tú dices no existe una ciudad del caramelo. Le preguntes, porque qué se va a sacar un pasaporte donde pone otra ciudad, y eso yo, sería un crimen igualmente. Yo pregunto cuando tienen el pasaporte caducado, <laughs> porque podrían llevar el bueno encima. Motivo de viaje uy, eh, me han llamado a participar en conversaciones diplomáticas. Liliana, ah, mira, que... y pone genete y quenete, son distintos. qué buena más. Tu nombre no coincide. Tengo varios, ¿Tengo nombres. varios nombres. Por supuesto que pues tengo varios nombres. Tengo, claro no sé. sí. Más faltaría, hombre, dejará una cosa, por supuesto. Liliana GNT. Sin alias, Sin alias conocido. conocido. Las huellas son las mismas. Sí, las o sea, huellas no coinciden, eso. pero no hay ningún alias conocido. Bueno, pero las huellas son mismas. Uh... Yo voy a. A ver, sí. Sin coronación. Pues no sé si las huellas son los mismos pues pues qué yo. Creo. sí porque pone huellas y nombre o alias del sujeto debe coincidir con los de esta ficha pues las huellas coinciden y el nombre en uno de los documentos coincide vale. Eh, vale. más no podemos hacer venga usted venga usted venga usted pues, pues por supuesto alias no coincide con ficha ves no pero hombre no. El alias si tiene que las... estar. El alias siempre ha estado cuando hemos dejado pasar a alguien con esto. Ah, pues me enfado, me parece mal, pero si le coincidían las, bueno, es igual, es igual, fallo mío. Pensaba que estábamos siendo razonables, se me había olvidado que estamos en Ascocha. A ver, Dimicho. Eh... y pues tan está en República, no en Ascocha. La ciudad está mal. Eh, y no está buscado. Bueno, pues vamos a, Uf, mira, esto tenía que mirar el mapa. Eh... Supongo esto. Ver, no tengo muy claro. ¿Ves? Pero ves que le estás preguntando. Aquí. Yo aquí le habría rechazado directamente. ¿Sí? Ya, pero el tema está en que no puedo. Tengo que dar una razón. Si no pregunto, no puedo dar una razón. Bueno, vale. No tengo ni idea de qué me está diciendo. Sí, voy, a, voy a poner una razón. Y le voy a denegar con esta razón. Venga. Y el carnet. ¿Sí? No bueno, ha peleado. Ahí ves. Ahora toca preguntar para que salga la razón. Si no, me van a poner una amonestación por no dar la razón. Mm, ¿A qué viene no usted? Entiendo. Me quedaré un mes. Yo también fui inspector, igual que usted, hace muchos años en la Unión Federal. Ah, sí, la Unión Federal, ¿eh? La que tiene periodistas. Así que pueden denegar la entrada. Ahora lo hacen todos muchos por ordenador y pueden denegar la entrada mucho más rápido. ¿Dónde está su permiso de entrada? Lo que yo diga da igual, póngame el sello rojo y me iré. Esta, esta señora está jubilada. Y viene porque se aburre. Señora, venga con los papeles que le tocan, el favor. Devuelve el papelito, anda. Ah, vale, es verdad. Así que esto es lo que se siente. Que sí, que sí, que es una jubilada, que se aburre, viene a ver las obras. Papeles. Motivo del viaje. ¿Cuánto tiempo va a estar? Eh, viene a hacer turismo, 30 días, pelo corto. y es muy... 68, Moresca. 57 kilos. Tú vas mirando los sellos también, ¿no? Sí, sí, los sellos están bien. Pelo Está corto, caducado. pelo corto. Bueno, sí. Está caducado. Claro, porque cuando lo pidió tenía el pelo corto. <laughs> Le dio tiempo que hacer. Sin correlar. Tienen la, que la, estar en regla. La, la. Bueno, da igual. Documento caducado. Señora, el documento está caducado. Haberse dado vida, que no tenemos todo el día. Venga. ¿Y cortas el pelo? Pero que ya lo tiene corto. Mentira, lo lleva hasta el cuello. Pero para una señora eso puede considerarse corto o media melena. Eh. Motivo el viaje. Abajo. Duración de estancia. 90 pues, días. Bueno, pues bueno. Pues nada. Poner... Hostia, corre. Tengo... De hecho tengo dos... Ah, tengo tres... Hay tres dardos. Puedo fallar tres veces. Y si fallo con eso, cojo el otro arma, entiendo. La jornada ha acabado antes de tiempo debido al ataque terrorista. Mañana cumpleaños tu hijo. Ha pedido unas ceras de colores muy cara. Estás viviendo, estás viviendo una vivienda de casa 7. Ah, vale, lo del regalo de cumpleaños se anavisa. En plan, se acerca el cumpleaños. Uh -huh. Pues nada, te compro unas ceras. <laughs> Quiero mucho a mi hijo, cuyo nombre es hijo. <laughs> pues, pues sencillo y funcional. ¿Por qué te vas a liar? Si puedes llamarle hijo. Imporia frena la importación ascocha. Bloqueo inmediato de todos los productos de nuestro país. Mm. ¿Cuáles son nuestros va a ser productos? Que gremlin, el gremlin. Te, el asco. Exportamos asco. El gremlin te va a decir: A partir de ahora, cuando veas a alguien de Imporia, le tienes que dar una patada en los huevos. Pues un poco. Y eso ocurrirá la semana que viene si me dejan parar esto. No me van a dejar parar esto. Es que ahí está viniendo tu mejor amigo para hablar contigo. Yeah. Gracias por lo de ayer. Mi puntería ya no es la que era. Ah, pues adiós. O sea que efectivamente, si hubiéramos dejado que el. El runner siguiera raneando, se hubiera cargado a verde. Uh -huh. Que ese, ese es su nombre. Y esto, esto, ¿cómo, ¿cómo salía de aquí? ¿Cómo se salía de este juego? Ah, aquí está. Pues hasta aquí hemos llegado. Hemos detenido a dos terroristas. Hemos hecho más que nadie de toda la guardia. Hemos ayudado a otros terroristas. Es verdad. Es verdad. Pero. Lo ve, que el único a, agente de aduanas de ascocha te da. El único agente de aduanas de ascocha te lo quita. A, a mí. Digo, han venido y han dicho: Nosotros no vamos a matar inocentes. Bien, porque estabais ahí, ahí, eh. Cuidado con las bombitas donde las ponéis. Nada de matar inocentes, no me jodáis. Y nada de enviarme mil pavos de golpe. De 20 en 20, ya está, hombre. Es que, madre mía. O sea, lo, los 20 que me han mandado luego ni siquiera podían no pillarlos. O claro. sea, <laughs> los han dado el punto. Así se hacen las claro, cosas, sobre... coño, disimulando que parecéis nuevos. Decís que os crearon cuando se, se creó el país, pero no sabéis habéis actualizado nada, ¿eh? No, no, les falta calle por todas partes. O sea, que igual me venían con una bolsa de monedas de oro o algo, en plan, toma, pa Es como, ¿cómo, ¿qué hago con esto? Con, con un cheque que pone soborno. <laughs> al portador <laughs> por ayudar a terroristas. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado y esperamos que vuelva la semana que viene a ver qué más hacemos en Archoscha. Madalenas, Madalenas, fijo. Pues venga, hasta la semana que viene. ¡Au!